Te lo juro, no puedo creer. No hace sentido. ¿Recuerdas el último show? Definitivamente recuerdo. El último jaripeo fue muy loco porque ya sabíamos del COVID, ya existía en el mundo, pero todavía no sentía que era algo que nos iba a afectar. Y me acuerdo que fue de los mejores conciertos que he dado en toda mi vida, ese en Monterrey. Y saqué al gallito, me salió impresionante. Había un mantra en el piso, un mandala en el piso que hizo Rob, el original. Y increíble, increíble. Y increíble pensar cuántas cosas han cambiado. Ahorita noto mucho la ausencia de Willy, que era nuestro ingeniero, de Ángela y mío. Bueno, del show de mi papá, pero nos atendía a nosotros. De todo, de guitarras, de monitores. Era muy lindo, muy cariñoso, siempre nos apoyaba mucho. ¡Ánimo, rey! No sé qué. Me seguía mis loqueras. Me acuerdo que antes salía corriendo en el chivo y él me tenía el micrófono para cuando saliera agarrarlo así, y acaba de fallecer. Así que sus sentimientos encontrado, siento un nudo en la garganta, y mucha emoción. Vente, gordo. No se puede subir. Vente, gordo. Vente, gordo. Gordo. Muy, no sé qué, muy no sé qué. Todo el día ha sido muy especial. Son tantas las cosas que pasaron por la mente, las cosas que pasaron en la vida, la gente que se fue. Es increíble. O sea, siento ganas de reír, de gritar, de llorar. Quiero abrazar a todos. Es. No lo creo. No lo creo. Pero bueno, pues aquí estamos. Y así será mientras las autoridades lo sigan pidiendo, que haya espacios entre la gente. Cada puntito verde es una persona. Lo que esté en blanco no va a haber persona. Porque si algo queríamos era no exponer a la gente. Todavía estamos en pandemia. Pero qué cosa. No me la creo, mi cari. No me la creo. Y luego este sistema de colgar las bocinas, que son puras grúas. Igual y se ve muy, muy tranquilo, muy normal. Pero son cuatro grúas que están afuera para no ocupar espacio en la gente, o sea, donde está la gente. Antes, que es la primera, montar y cantar a caballo en un escenario con público,
y la otra es bailar con bailarinas. Y la otra es, tengo tres, cantar Dime Cómo Quieres y cantar En Realidad, así que suena de locura. ¿Listos o qué? Hola. ¿Qué onda, gordo? Me siento feliz de la vida, encantado. Voltear al cielo y darle gracias a Dios que nos permitió, nos está permitiendo aún todavía librarnos de esta pandemia tan fuerte. Mi nombre es José de Jesús Díaz Díaz, me dicen La Chorcha. Narramos parte del jaripeo de Pepe Aguilar y de la familia Aguilar. El público va a disfrutar y va a saborear lo que es un espectáculo sano, un espectáculo propio para familia. Súper contento, feliz. La verdad ya se extrañaba un poquito, así como que desenganchado, porque pues imagínate un año y dos meses sin tocar las canciones, si están en el escenario con los compañeros, que ya se les extrañaba bastante, pues un poquito nervioso, pero más que nervioso, sino que bien contento. La verdad, estamos sobre recargados, mucha energía, de bola se siente, ya sabes, somos bastantes y todos tenemos muchas horas de ganas de trabajar. Y en lo personal, te lo juro que siento como el nervio de la primera vez, pero sí, súper bien. Bueno, yo soy Luis Miguel Rivera, soy de la familia Rivera, que estamos encargados de hacer una participación y una muestra de lo que es la charrería, en este caso el Florero Soga. Y muy contentos de estar aquí de nueva cuenta en Jaripeo Sin Fronteras, saludando a muchos amigos y echándole todas las ganas de nuevo. Hola, ¿qué tal? Soy Pellejos Bill. Para mí es un gusto estar participando en Jaripeo Sin Fronteras 2021, ya que en el 2020, pues desafortunadamente esto de la pandemia nos orilló a estar en casa. Pero para mí es un orgullo trabajar con la familia Aguilar, con Cornochuecos, de la mano con Cornochuecos, porque soy el payaso de Cornochuecos. Me contratan para venir aquí a trabajar. Para mí es un halago, para mí es una emoción muy grande. Y de antemano les digo que esto sí es Jaripeo Sin Fronteras, esto sí es diversión, esto sí es adrenalina, porque hay toros, porque hay personas cazando, hay personas montando, hay cantantes impresionantes, hay gente muy, muy metida. Si te fijas, atrás de todo esto son 150 personas. O sea, no nada más son los cantantes, no nada más son los toreros, no nada más son los charros, no nada más son los vaqueros. Hay cientos de personas atrás. Yo soy una de ellas y lo disfruto mucho porque, pues, la neta, si me pagan por ser feliz, pues qué bueno. Gracias, soy Pellejos Bill, payaso para Cornochuecos y para Jaripeo Sin Fronteras. ¿Ya sirvado un sombrero? Ya, pero nunca en blanco. Me gustó mucho tu idea de ponerlo en blanco. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? María José. ¿María José? ¿Ganó? Ya, y vamos a bailar En Realidad.
aquí estamos en el primero de los shows después de la pandemia. Hay una parte de mí que nunca se fue, como esa memoria muscular que tiene uno, la famosa memoria muscular. Aunque lleves años sin montar una bicicleta, cuando te subes automáticamente sabes, ¿no?, qué hacer. Esa memoria está full ahorita, pero de alguna manera no es igual. O sea, todo es nuevo. No podemos evitar pensar en la gente que se fue. Y eso me conmueve. A cada segundo estoy con los sentimientos a flor de piel. Tanta gente que ya no va a ver este espectáculo, o tanto colega que ya no va a entretener a gente. Es fuerte, es duro. Y a nosotros nos tocó sobrevivir esto. Definitivamente es una responsabilidad, comprometido a hacer las cosas mejor y a no tomar nada por hecho, a no dar nada por hecho. O sea, esto es un privilegio el que me da la vida, de poder hacer lo que me gusta, de poder entretener a la gente, de conectarla con sus sentimientos, de viajar con mi familia, de seguir el legado de mis padres. Está padre lo que siento ahorita, y espero dar un buen show, porque de repente cuando te clavas mucho en tus sentimientos, pues nada más es estar tú ahí de güey sin que la gente sienta. La onda es poder transmitir esto que ustedes acaban de sentir a estas 3,000 personas que va a haber aquí, que normalmente serían 6, pero ahora estamos abriendo al 50%. Es otra de las cosas nuevas. El caso es que ya estamos de regreso y muy entusiasmados, muy agradecidos, muy contentos de darle a la gente que vino aquí, que también pasó por todas a su modo, ¿no?, darle diversión y darles todo lo que traemos de cariño y de oficio, y cada vez más. Yo me siento igual porque llevo 30 años haciendo esto, por ese lado y por esa memoria muscular que les decía, me siento igual. Y por otro lado, parece que fuera el primer espectáculo que estoy haciendo en mi vida. En fin, y ustedes fueron testigos, amigos del blog. Gracias por acompañarme siempre y espero les guste el regreso de Jaripeo Sin Fronteras. ¿Cómo te sientes de abrir el primer show de Jaripeo Sin Fronteras 2021? ¿Sabes cómo me siento? Lleguen a tiempo, así me siento. Porque si no, luego salgo y está como al 70-60% y pasan 20 minutos y termino mi show y se llena. Lleguen a tiempo, ya compraron su boleto. Pero ya fuera de broma, me siento muy emocionado, me siento nervioso, sí, porque siento que es un sueño. Siento que me voy a despertar, porque llevo tanto tiempo esperando esto, montando, imaginándome que estoy aquí, y que ya vaya a pasar está bien. Híjole, estoy entre bien y muy mal al mismo tiempo. Yo no sé qué está pasando ahorita. Nunca he estado nerviosa para salir a un escenario. Hoy es el primer día que sí me siento un poquito nerviosa, porque ahora voy a traer a mi bebé y lo tengo que cuidar muy bien, para que todo salga bien y salga de acuerdo al plan. Pero sí, es una locura. Buenas noches. No saben ustedes lo alegres que estamos de visitar a la tierra donde la vida no vale nada. Después de una preparada, después de uno de los años más difíciles que había logrado vivir a la humanidad en las últimas generaciones, pero la vida continúa. Y hoy arrancamos de nuevo. Porque ese toro es muy bravo, no los vaya a revolcar. Ahí les mando.